En vídeos anteriores te hemos contado qué es ChatGPT e incluso hemos dedicado algún vídeo a explorar algunas de sus posibilidades. Sin embargo, hoy venimos a contarte una nueva, y es que ChatGPT puede traducir textos con unos resultados bastante buenos. Además, puedes darle el prompt para que te devuelva la traducción en el tono que esperas. Así que, si quieres ver cómo se hace eso de convertir a ChatGPT en tu aliado a la hora de traducir textos incluso de manera simultánea, quédate. ¡Que empezamos! Empezamos con nuestro primer prompt para convertir a ChatGPT en un traductor. Para ello os recuerdo que ChatGPT está dentro de OpenAI, si ponéis en Google OpenAI y os logueáis, llegaréis a la opción de elegir entre las funcionalidades que da OpenAI, que está ChatGPT, Dalí, bueno, pues tan fácil como seleccionar ChatGPT y estaréis en la pantalla en la que me encuentro yo ahora mismo. Entonces vamos a empezar con el primer prompt, que va a ser muy facilito. En este caso vamos a poner, traduce esta frase al inglés y automáticamente pegamos la frase que queremos que traduzca y ChatGPT en cuestión de segundos nos traduce automáticamente esa frase. Como veis es muy sencillo, muy rápido, pero vamos a ir complicándoselo un poco. Vamos a hacer el segundo prompt. En este caso vamos a poner, traduce este email al inglés como si fueras un angloparlante británico, dos puntos. Y en este caso ya le estamos dando dos informaciones que antes no le habíamos dado, que la frase pertenece a un email, que es parte de un email, y que queremos que lo traduzca al inglés, pero no a cualquier inglés, sino como si fuera un angloparlante británico. Le estamos dando un rol y a continuación pegamos lo que queremos que nos traduzca. Y ahí empieza ChatGPT a generar esa respuesta y aquí la tenemos. Enseguida nos la devuelve, es súper rápido y de ahí nos vamos a ir al tercer prompt que vamos a poner. Traduce este email al inglés como si fueras un angloparlante estadounidense. Le cambiamos el rol. Utiliza palabras propias del inglés de negocios reemplazando frases o palabras del texto original por sinónimos o frases que signifiquen lo mismo. Dos puntos y le pego el texto. Y efectivamente me da la traducción automáticamente. Lo que quiero que veáis es que se le pueden ir dando roles, se le puede ir dando información, como qué tipo de texto es, si es un email, si es parte de una presentación. Toda la información que le deis le va a ayudar a que la respuesta sea mucho más completa. Ahora vamos a utilizar a ChatGPT como analista, o sea, le vamos a dar el texto y le vamos a decir esto está bien o no está bien. Entonces, yo voy a coger este texto que me acaba de dar y voy a pasar al siguiente prompt. Y lo que le digo en este caso es, revisa si este texto en inglés está bien escrito a nivel gramatical. Si no es así, hazme una propuesta de texto que signifique lo mismo, incluyendo correcciones. Como le voy a dar un texto que está bien, vamos a ver qué responde. Vale, me dice que está bien escrito a nivel gramatical, que no se requieren correcciones y que el significado es claro y preciso, con lo cual os puede servir también como herramienta para corregir un texto que habéis hecho, que queréis darle otro tono, que queréis ver si se entiende bien lo que estáis intentando decir. Entonces es bastante útil en este sentido. Ahora lo que voy a hacer es darle una vuelta más. Voy a coger este texto que, como habíamos visto, estaba orientado hacia un angloparlante estadounidense y vamos a coger el mismo texto y le voy a dar el siguiente prompt. Revisa este email en inglés y vuelve a escribirlo con el mismo significado y mensaje, pero añadiendo estructuras gramaticales, vocabulario y expresiones típicas de un angloparlante británico. Y a continuación le pego el texto con el que estábamos trabajando, que era estadounidense. Y ahí va a empezar a pensar, a cambiar el tono y ahí empieza. Bueno, como podemos ver, pues lo va cambiando. Aquí vemos que right moment lo cambia por otra palabra que cree que en inglés británico es mejor. Bueno, hace ciertas modificaciones, ¿no? Con lo cual aquí tenéis una herramienta muy chula también para ir cambiando pues esos tonos, ¿no? Esas palabras, irlo mejorando. Ahora nos vamos a ir al siguiente prompt. Y es que le vamos a hacer a ChatGPT cambiar este rol. Es decir, oye, mira, que me he encontrado este texto en inglés y necesito que me digas qué significado tiene en español. Con lo cual cojo el último texto que nos ha generado y le pongo, como habíamos puesto en el primer prompt, traduce este texto al español y automáticamente le pego el texto. Y vamos a ver cómo ChatGPT tarda un segundo en cambiar de idioma y aquí nos lo vuelca y nos puede ser muy útil si nos encontramos con textos muy grandes en inglés o textos que no podemos manejar en inglés o en cualquier otro idioma. Quiero dejar claro que estoy utilizando el inglés porque, bueno, por poner un ejemplo, pero puede ser francés, puede ser japonés, puede ser chino, puede ser italiano, el idioma que queráis. Y por último, dejo para el final lo mejor y es que creo que ChatGPT tiene una funcionalidad en cuanto a traducción súper útil
y que nos puede ayudar en muchas situaciones, ya no solo para cosas escritas, sino para cosas habladas. Y es que si yo le doy el siguiente prompt, a partir de este momento, que le voy a dar el prompt y ya dejo de hacer hype, a partir de este momento ChatGPT va a traducir automáticamente todo lo que le coloque y me lo va a devolver directamente respondiendo a la frase con la traducción. El prompt es el siguiente: a partir de ahora traduce al francés, voy a cambiar de idioma para que veáis que lo hace igual, todas las frases que introduzca, contestando únicamente con su traducción, es decir, no quiero que me lo adornes, quiero que me des la traducción literal para yo poder utilizarla. A ver qué me dice. Está preparado para que le dé esas frases. Vamos a por ellas. Se me ocurre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser en un restaurante y que necesitemos tener una forma de pedir la cuenta. Y el prompt le voy a poner, por favor, ¿me puede traer la cuenta? Como ya le he dicho que me dé solamente la traducción, aquí está, o sea, me da solamente la traducción y aquí la tengo. Imaginemos que queremos decir, estaba todo riquísimo, muchas gracias, y no sabemos cómo decirlo. Vamos a ver si ChatGPT nos ayuda. Ahí está, estaba delicioso, muchas gracias. Y por último, para que veáis que nunca para de generar esas respuestas, que sigue dando opciones, en el prompt le voy a decir, ¿me podrías decir dónde está la parada de taxis más cercana? Y como él ya sabe que a partir del momento en el que yo le dije que solo quería traducciones, es lo único que me tiene que dar, ahí me la da y yo podría más o menos defenderme y tendría las traducciones al momento. Con lo que aquí os dejo algunos prompts que os van a ser muy muy útiles en los momentos y situaciones en los que necesitéis un traductor. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que lo encuentres de mucha utilidad y que la próxima vez que necesites traducir te acuerdes de que ChatGPT puede ser tu gran aliado y además los resultados son bastante buenos y bastante acertados. Sin más, te dejamos más tutoriales para que sigas aprendiendo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí hay vídeo nuevo todas las semanas. Recordarte que además estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, así que anímate a seguirnos por allí para aprender mucho más y estar en contacto con nosotras. Y hasta el próximo vídeo, espero verte muy, muy, muy pronto. ¡Chao!